En términos de una acción de transparencia, quiero informar a ustedes que dicha venta se realizará mediante procedimiento de enajenación pública nacional, en primer término, y en su caso, por venta directa. Se proyecta beneficiar a 250 mil habitantes y comenzaría esta intervención desde 5 de febrero hasta la segunda entrada de Santa María Magdalena.